¿Qué hubo, racita? Bienvenidos, bienvenidos un día más aquí al garaje, a los fierros. Bueno, el día de hoy voy a estar cambiando los bujes de la carrocería en mi Buick. Es un servicio muy común en todos los A-Bodies de General Motors, que vendrían siendo desde Camaros, Chevrolet Novas y obviamente sus derivados, como en este caso que es el Buick Skylark, y luego hay el Pontiac Ventura. Hay un montón de derivados, ¿verdad? Pero los más conocidos que vendría siendo el Chevrolet Nova y el Camaro, ya que estos son unibody, pero también tienen un pedazo de chasis, de frame, del lado de enfrente. Entonces los bujes se dañan y es lo que voy a estar cambiando el día de hoy. Ya tenía pues ganas de hacerlo, ¿no? Porque están bastante dañados. Entonces pues les muestro. Y bien, para los nuevos en el canal, miren, este es un 1975 Buick Skylark, ¿verdad? Entonces lo que vamos a estar haciendo son estos bujes de abajo. Como pueden ver, esa es la parte del chasis, o el chasis, ¿verdad? Estos carros tienen mitad chasis, ¿verdad? Y mitad la carrocería. Como pueden ver, ahí está el buje. Como pueden ver, ya está todo realmente en muy mal estado. Entonces es lo que voy a estar cambiando el día de hoy. Y para eso, pues, ¿qué necesitamos? Pues un kit, ¿verdad? De bujes, ¿verdad? Voy a poner los Energy Suspension. Ahí está el número de parte, ¿verdad? Como pueden ver, esta clase de buje es de poliuretano. Ojalá que lo haya dicho bien. Entonces es bastante duro, bastante duradero, y eso pues le va a dar un poquito de firmeza a todo el carro, ¿verdad? Entonces, pues, manos a la obra. Y bueno, pues aquí andamos. Pues es relativamente fácil, ¿verdad? Lo primero es, hay que aflojar todos los tornillos alrededor y quitar solo los de un lado. Ahorita ya quité los de este lado, pero como pueden ver, ya valió pito, ¿verdad? O sea, miren nomás la porquería. Ay, 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 bueno, nada puede salir bien con los carros clásicos. Entonces, bueno, tengo que ir a la autopartes a buscar tornillos, ¿verdad? Entonces, otra cosa que tengo que hacer también, que valió gorro, es de que ese tornillo de aquí, tengo que quitar la base de la batería para poder sacar el de acá. Pues está todo oxidado, entonces lo tengo que grainear, ¿verdad? Como pueden ver, ahí tiene un hoyo ya. Otra cosa en la que tengo que pensar. Ya valió gorro, tengo que romper ese tornillo para poder sacar el tornillo de enfrente, ir a la autopartes a comprar dos tornillos de esos y ya. Entonces, pues a seguirle. Entonces, instalar los nuevos no es cualquier cosa, ¿verdad? Hay que leer muy bien las instrucciones. Como pueden ver, va en diferentes posiciones del chasis, viene con diferentes posiciones y números de parte, así que hay que estar bien listos a la hora de instalar, de no instalar la parte incorrecta en la posición incorrecta, si no va a quedar ahí todo chueco el negocio, ¿verdad? Entonces, pues se llegó el momento de instalar. Entonces dice aquí, ¿verdad? Como pueden ver, voy a instalar la parte de atrás primero. Entonces, primero es el body, obviamente, en la parte de arriba. Luego sigue una rondana. Luego el número de parte 4089, ahí está 4089, que es este. Y luego sigue el frame. Entonces, pues empezamos con este, que es la rondana, y el 4089 para la posición número 3. Thank you.
Listo, raza, pues ya quedaron ahí sus bujes. Ahora sí ya hasta parece que se enderezó, ¿eh? Yo lo miraba que estaba un poquito medio chuecón. Ya estoy un poquito más derechito, más anivelado, es la palabra correcta. Ya los bujes viejos estaban muy malos. Lamentablemente no pude encontrar los tornillos en medio California. Los busqué por todos lados y nada. Me pasé casi medio día buscándolos, no los encontré. Más que nada pues porque es día sábado y está todo cerrado, ¿verdad? Yo creo que para el día lunes ya voy a tener los tornillos. Lo bueno que ya están los bujes en su lugar, ya no necesito levantar la carrocería ni nada, ya nomás quito el tornillo, pongo el nuevo y listo. Entonces es el paso a seguir. Entonces, pues sí. Entonces, eso fue todo por el Buick. En el siguiente video voy a estarlo achaparrando de enfrente. Entonces, estén pendientes para que vean cómo se baja un carro de enfrente. Más que nada un Mazda car, ¿no? Los carros importados son totalmente diferentes. Debería ser un video acerca del tema. Pero lo que es un Mazda car, un carro viejito, se baja de esa forma, ¿no? Y entonces es lo que voy a estar mostrando en el siguiente video con el Buick. Entonces es todo, cuídense mucho, espero que a alguno de ustedes le haya servido este video. Por favor suscríbanse, compártanlo, denle like. Entonces Dios nos bendiga y nos estamos viendo en un futuro video de Carmona V8.